Bueno, ayer me agarró un frío, así que estuve un poco en cama, pero me levanté para venir a la clase. Medio ronco además, pero ya estoy saliendo. La semana pasada no pude venir, así que le agradezco a Jorge Alberto que tomó la clase. Estuve en una doble experiencia en la Universidad de Villanova, en Filadelfia, un grupo de estudiantes muy interesantes para hablar de nuestros temas. Y después en Miami hubo un congreso de pedagogía, y como están traduciendo, van a publicar la pedagógica de la liberación en inglés, entonces estuve ahí también. Y fue, bueno, siempre interesante ver cómo nuestros temas van echando raíz en otros lugares, sobre todo entre los latinos, a tal punto que en Miami me iba con el texto en inglés, pero ya el grupo hablaba castellano, como 40, entonces me lancé mi conferencia en castellano en este congreso de PED. Claro que es una asociación latina de estudios de pedagogía. Entonces, el latino, pues ya son latinoamericanos, pero fue interesante. Por primera vez volví al castellano en Estados Unidos. Digo volví porque en los 70s estuve muchas veces en Estados Unidos, pero ni hablaba el inglés. Así que estaba en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Antonio y todos lados, y el público era español. Uno podía en Estados Unidos no hablar inglés. Claro que lo invitaban a uno grupos latinos. Después me puse a trabajar un Spanglish, porque no he estudiado yo nunca en una universidad anglosajona. Entonces me lancé a ya hablar en inglés para los medios anglo, pero esta vez volví al español, lo cual es interesante, porque aún en las universidades anglas, los latinos ya empiezan a ser un grupo importante. Bueno, y en Miami casi el 50% de los alumnos, en la gran universidad ya
hablan español, y qué decir en las calles y en todas partes. Pero en fin, fue una buena experiencia. Pero al volver me agarró el frío y pues me caí un poco y espero salir. En la clase de hoy querría dar un ejemplo del trabajo de la analogía en el tema que más me interesa en el fondo, en el método que se usa en todos los momentos del discurso de la filosofía liberación. Pero si hay alguno en el que ese tema es más importante, es en el que voy a tratar hoy, que ha sido también el más discutido. Voy a tomar un ejemplo para hacer como un paréntesis y continuar en el próximo miércoles, ver los tipos de analogía de los que ya se refirió el profesor Beuchot, pero claro, ampliando un poco el horizonte de la temática. Esto sería un ejemplo para empezar a trabajar el tema de la analogía, a ver cómo es fecundo en su capacidad de análisis. Y es el tema de siempre, el tema del pueblo. El pueblo ha sido muy criticado como categoría de la filosofía política, especialmente porque es tan ambiguo que parecería que se escabulle entre las manos y entonces da toda posibilidad de interpretaciones. Desde Laclau, que lo recupera, pero le llama razón populista y no popular, por ejemplo, a otros que dicen es tan ambiguo que mejor abandonarla porque es equívoca, o es decir, tiene significaciones contradictorias. Yo creo que es uno de los más interesantes casos de un concepto y una palabra, sobre todo, analógica. Y entonces lo que yo mismo decía muchas veces, y cuando yo releo lo que he dicho sobre el pueblo, siempre decía, es un concepto complejo, ambiguo, no confuso, pero ambiguo. No, nunca le dije y escribí, es un concepto análogo. Ahora lo voy a poder empezar a explicar, pero con más claridad, porque nunca lo había aplicado de esa manera y espero que al ser tratado de esta manera va a poder comenzar a ser estudiado con más seriedad. Pueblo. Leyendo ya la analogía, y la próxima clase le pienso dedicar más tiempo, los clásicos, claro que los clásicos son muy escolásticos, porque Aristóteles habló, el pensamiento filosófico árabe también habló de la analogía muy fuerte. Averroes en el califato de Córdoba hablaba de la analogía y más, hubo grandes disputas y de ahí pasó la Edad Media, Tomás de Aquino, pero la verdad después fue trabajado por Cayetano, Silvestre de Ferrara, Juan de Santo Tomás y ahora me dio Jorge Alberto una copia de un buen trabajo de Santiago Ramírez. Santiago Ramírez lo conocí todavía en Salamanca en el fin de los 50, era un viejo filósofo que escribió 3 tomos sobre la analogía, pero siempre es un pensamiento escolástico, en el sentido ingenuo de la palabra metafísica. Cuando se dice que estamos en una etapa post-metafísica,
estamos más allá de una cierta posición ingenua. ¿En qué sentido? En que el sujeto está ante lo real, la mesa. Y esta realidad de la mesa se me ofrece al conocimiento. Y pareciera que el sujeto se relaciona directamente con lo real. Al decir esto de esta manera, un Apple pues saltaba diciendo, pareciera que el que se expresa de esta manera ni ha leído a Kant. Porque, más de una vez he dicho, mi relación con la mesa no es tan simple. Es parte de un mundo. Y aún lo que me enfrenta es un recuerdo actualizado. O es decir, digo, es mesa, porque he tenido muchas mesas. Quiere decir que la mesa que me enfrenta por de pronto es un recuerdo y al mismo tiempo lo puedo diferenciar de los recuerdos, pero es parte de mi mundo en el cual tiene sentido, el cual mundo tiene historia y a su vez yo tengo una lengua y lo nombro de una manera, o es decir, mi relación con la cosa no es directa, sino está mediada por mi subjetividad, intersubjetividad, comunidad, mundo, lengua, historia, memoria, etc. Y al fin, digo, es una mesa. Pero si no hubiera tenido experiencia de ninguna mesa, preguntaría qué es para situarlo en mi mundo y poder responder a la pregunta, ¿qué es esto? Porque nunca en mi vida había visto una mesa. Cuando leo a Ramírez, que es un pensador muy clásico en el tema de la analogía, lo veo todavía con una actitud ingenua. O es decir, es la subjetividad, y a veces hasta habla el alma, el concepto, el nombre, el concepto y la cosa real. Pero no imagina, por ejemplo, este pensamiento clásico o ingenuamente clásico, el hecho de que la totalidad del mundo pueda ser lo mismo, o es decir, pueda también ser unívoco, o tenga una pretensión de univocidad. Entonces, no solamente que yo tengo una palabra que dice un concepto de algo que es unívoco, sino que a su vez yo digo mundo, mi mundo, y ese mundo es la totalidad de mis recuerdos con sentido. Y ese mundo puede tener la pretensión de cerrarse sobre sí, y eso es lo que Levinas le llama le même, lo mismo. El otro está más allá del mundo, en el sentido que lo he explicado muchas veces. Y entonces la univocidad valdría no para un concepto singular de una cosa, sino para todo un mundo, un sistema que se cierra. O es decir, el sentido de analogía que estamos trabajando es mucho más complejo y habrá que ir mostrándolo. Dicen que hay dos tipos de analogía, de atribución y de proporcionalidad. El de proporcionalidad es el más fácil. Es la proporción matemática. Parte de la matemática. 2 es a 4, como 4 es a 8. Eso es una relación. O es decir, el 2 es la mitad del 4, así como el 4 es la mitad del 8. Y la analogía de proporcionalidad es una relación entre 2 que a su vez tienen 2 términos, porque es A es a B como C es a D. Entonces hay A y C que se comparan, pero a su vez los 2 a otro término. Hay 4 términos. Esto sería la simplificación matemática. Ahora, esto se puede aplicar a muchísimas cosas, pero habrá que ir viendo cómo en cada caso.
Pienso que pueblo es una analogía, pero de atribución. Aunque también puede usarse la palabra pueblo en un sentido de proporcionalidad. Yo podría decir, bueno, pero lo voy a decir después de avanzar, porque si no se va a confundir la cosa. Por ahora va a ser de atribución, o es decir, va a ser una palabra que se predica de algo según, dirían los clásicos, un orden de prioridad. O es decir, en algunos casos se aplica mejor y en otros casos se aplica más lejanamente, de una manera no tan adecuada. Entonces sería una predicación que se va haciendo de un primer analogado que lo explica mejor y de otro que lo van explicando de manera más alejada del primer concepto. Por ahora, la palabra pueblo, cuando digo pueblo, es un concepto análogo, significa, es una plurisemia, significa muchas cosas. Y ahí la dificultad. Y al no haberlo atacado con una cierta metodología lógica a partir de la analogía, pues realmente podemos descartarlo como categoría manejable porque se nos escabulle en la mano con muchos significados. Me anticipo a una de las reflexiones posteriores, pero un pequeño texto de Agamben en un trabajo sobre el tiempo que resta. En el instante decisivo, dice Agamben, puedo decir, lo quiero tomar para que vean la actualidad del tema y no la... El pueblo elegido, y escribe todo pueblo. El pueblo elegido, pues, nos hace pensar en Israel, un pueblo elegido. Pero Agamben le agrega todo pueblo. Voy a decir, está ahora generalizando la predicación, pueblo elegido a todo pueblo. Voy a decir, en el fondo, todo pueblo es elegido. En el instante decisivo, claro que vamos a ver que ese instante decisivo, todo el pueblo elegido, todo pueblo, se constituye necesariamente como un resto, como un no todo. Voy a explicar después de pasito. Por supuesto, Agamben ni está pensando en el tema de la analogía, pero está justamente, van a ver ustedes, relacionándose a la teoría de la analogía. Estoy leyendo un texto de Agamben en mi... Sí, ¿en qué página están para buscarlo después? 128. Gracias. Si los muchachos siguen hablando fuerte, alguno me va a hacer... Yo me animo. No, pero con cuidado. Porque, bueno, no saben que alguien lo está escuchando. Cuando leí este texto, recuerdo, dije, ¿qué significa esto? No todo, ya volveré. Y esta es la figura o la consistencia que adopta el pueblo en la instancia decisiva y como tal, el pueblo, es el único sujeto político real. ¡Wow! Agamben dice eso. Voy a decir, piensen que hemos pensado
durante mucho tiempo y tenía sentido que el sujeto de la historia en el capitalismo era la clase obrera. Yo diría esencialmente, porque el capital, subsumiendo al trabajo vivo como trabajo asalariado, tenía en el trabajador asalariado, la clase obrera, la única clase que rebelándose ante el capital lo destruía, lo superaba. Claro que el capital no es una categoría directamente y simplemente política, es sobre todo una categoría económica. Y entonces, al pasar a lo político, el capital es uno de los factores que constituye la realidad, pero hay muchos otros. Por ejemplo, el Estado no es el capital. Y entonces puede ser manejado el capital por el Estado de una manera tal que entonces la clase obrera deja de ser tan esencial y pasa a tomar su lugar otros sectores, que es lo que vio en la historia del Perú Mariátegui. La clase obrera es esencial y es el sujeto histórico con respecto al capital en abstracto. Pero políticamente en Perú, donde no hay capital, entonces el sujeto histórico o el actor colectivo histórico no podía ser la clase obrera porque no había capital de la manera industrial desarrollada. Y por eso Mariátegui dice, en Perú la clase fundamental, y ni siquiera clase, no lo nombra así, es el pueblo indígena, los pueblos originarios del Perú, quechuas. Entonces desplaza el sujeto histórico de clase obrera a los indígenas, que tampoco necesariamente son clase campesina, porque la clase campesina, estricto sensu, tendría que ser también el trabajo vivo subsumido en el capital como trabajador de la tierra, que no es el caso del indígena porque no había sido subsumido en el capital, sino que venía con un modo de producción anterior al capitalismo y no recibía la definición de clase social capitalista, sino de comunidades indígenas, al cual me voy a referir. Pero lo interesante es que ya Agamben aquí, hablando de nosotros en el siglo XXI, este libro es el 2000 y tanto, dice, y como tal, ese pueblo es el único sujeto político real. Uy, digo yo, está fuerte. Digo yo en la nota, y para nuestro propósito es esencial. Y cita a Agamben un texto de Foucault. Esta parte de la plebe, plebe es otro nombre del concepto de pueblo, porque simplemente usa la palabra latina, plebs, pero las palabras pueden ser muchas y sobre todo en muchas lenguas. El concepto puede ser uno y ese concepto puede ser analógico a su vez. Entonces, cuando dice, y por su parte la plebe, ¿qué significa? Es el pueblo, pero ahora denominado de otra manera, porque se está refiriendo a otro analogado del concepto pueblo. Por su parte, la plebe no representa tanto una, y lo dice Foucault explícitamente, una exterioridad, usa la palabra que yo uso, respecto a las relaciones de poder, sino más bien su límite, su reverso, su contrapartida. El pueblo como plebe
sería por de pronto un límite, un reverso y una contrapartida de las relaciones de poder en el plano político y con respecto a la visión que Foucault tiene del poder, que no se centraliza exclusivamente en el Estado, como lo pensaba el marxismo clásico, sino que lo que le interesa es diseminarlo al poder en la sociedad, mostrando distintas estructuras de poder a todos los niveles, hasta en la medicina con las clínicas psiquiátricas, o en la criminalidad con las prisiones, o en la pedagogía con las escuelas. Son instrumentos y estructuras de poder que no es el Estado. Pero sin embargo, el pueblo, la plebe, también juega con respecto a todos esos estructuras de poder, no una exterioridad, dice, después me referiré a ello, sino como el límite. Quiere decir que el pueblo le pone límites a las estructuras de poder. Es como un antipoder. Desde hace más de tantos años venimos trabajando el tema y es ahí que surgió la idea de que ese pueblo, como límite del poder y con respecto a la potencia del sistema, se podría llamar hiperpotencia. Pero eso es en un momento de la diacronía del ejercicio del poder, de tal manera que el concepto de poder no es estático ni unívoco, sino que tiene muchos sentidos y a su vez en el tiempo. Quiere decir que al cambiar el proceso, su momento, el pueblo puede ir cambiando también de contenido. Y por eso el problema de su confusión o su ambigüedad, porque va adquiriendo distintos nombres y a veces se contraponen, vamos a ver cómo. Y son los distintos analogados de un concepto analógico que hay que ir sabiéndolo situar. De manera que cuando hablamos de pueblo podemos entender a una comunidad. Lo que pasa es que para llamar a pueblo comunidad tendríamos que también analizar el concepto de comunidad. Y si alguien ha trabajado en el pensamiento actual el tema de la comunidad, es Nancy. Entonces, habría que hacer una lectura de Nancy para a su vez sobreponer dos conceptos analógicos. Se complica más la cosa. Porque pueblo, en todos sus significados, va a ser un conjunto de seres humanos que tengan alguna relación de comunidad. Es decir, la comunidad va a ser lo semejante, porque yo podría decir pueblo es la totalidad de los habitantes en un territorio bajo la organización de un Estado. Pero lo que pasa es que hay algunos pueblos que tuvieron más de un Estado. Y tampoco puedo decir que es una lengua, porque hay pueblos que tienen varias lenguas. Entonces, no es fácil poder determinar lo semejante que van a tener todos los conceptos analógicos. Pero por de pronto, le podemos llamar a una comunidad que habita un cierto territorio. El pueblo tiene una relación directa a la territorialidad y a alguna organización política cuya culminación podría ser un Estado, pero podría tampoco ser un Estado, ser algo todavía menos organizado que un Estado. Este podría jugar la función de un primer analogado. Entonces,
voy a hacer así. El primer analogado de pueblo es una comunidad que habita un cierto territorio con una cierta organización política. Claro que la memoria del pueblo es esencial. También es una comunidad que tiene memoria de ser un actor colectivo, que frecuentemente tiene una o más lenguas. Y así podríamos seguir indicando las otras indicaciones o las otras características del pueblo. Yo quiero rápido mostrar ahora el segundo analogado, que es el que más me interesa y que es el que rompe con el primero y crea los mayores problemas, y después habrá otros conceptos secundarios. Esto dentro de la diacronía que yo siempre he marcado en la política. Lo voy a indicar de nuevo para ir pensando los conceptos en el tiempo. Dado un sistema en vigor, ya recibe la primera definición de pueblo. Pueblo es la totalidad de los habitantes dentro de un territorio y de un sistema. De un sistema también en el sentido de Luhmann, pero aún también como un mundo común, en un sentido cercano a Heidegger, porque tiene muchas dimensiones. Hemos siempre hablado de que este sistema puede ser hackeado, criticado por el bloque social de los oprimidos. Este va a ser un segundo sentido o analogado de pueblo. Y es ahí donde mejor se entiende la diferencia entre estos dos. Después va a poder haber otros. El asunto es cómo surge el segundo sentido de pueblo. Cuando Gramsci dice: hay un bloque histórico en el poder, son los grupos dominantes. Entonces, valdría una representación de este tipo. Y hay un bloque social, y le llama social, de los oprimidos. Y ahí esto se produce una cesura, ahí se produce una ruptura. Eso es lo que Agamben está indicando, no sé si con extrema conciencia, pero lo dice. En el instante decisivo, he insistido muchas veces, es el Jetzeit, ¿no? El sistema tiene un tiempo, el sistema vigente uno, y esto era el Cronos. Voy a reorganizar las categorías que he usado hasta ahora. Y hay un momento en que se produce la ruptura. Entonces, ese va a ser el Kairos. Este es el momento que le interesa a Walter Benjamin y el que ha pensado toda su vida. Es que los pensadores a veces piensan un tema y se quedan en él toda su vida. Y por eso lo profundizan. Pero ese es el momento justo, central,
en el instante decisivo, dice Agamben. Es el momento que yo llamo liberación. Ese es el momento de la filosofía de liberación. Es hasta ese momento que todo es pensado, y desde este momento en que todo va a ser pensado después. Es el punto central. Y insistiría en esto. Hay etapas históricas donde una sociedad entra siglos de estabilidad. Y entonces hay que pensar los componentes de la sociedad y cómo funcionan y cómo dentro de eso uno puede tener pretensión de bondad, de justicia, etc. Pero hay tiempos en que se producen los grandes cambios, como los está viviendo América Latina. Uno realmente abre cada mañana el diario y ¡shuf!, encuentra noticias como lo que está pasando en Brasil. La presidenta, ¡pum!, ha sufrido el impeachment de la burocracia corrompida del Brasil, donde la mayoría de los diputados declaran que hay que juzgarla, en realidad no tienen una causa real, sino que simplemente la quieren sacar. Esto va a producir una crisis, y en un artículo de Amir Sader dice, bueno, esto va a durar un tiempo, no creo que el vicepresidente llegue a 3 años, va a haber una vuelta a anticipar las elecciones y es muy probable que sea elegido Lula. Es decir, hay que ir viendo la historia cómo se va produciendo. Pero realmente estamos en una etapa de cambio, pero con un factor, ¿qué diría yo?, arbitral, que posterga este cambio histórico al infinito, que es la presencia del imperio. Cada vez pienso más este hecho. En el siglo XVII, XVIII, XIX, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Alemania luchaban entre ellas, España fue dejada en segundo nivel. Era una lucha intestina de Europa. No había 50 años sin una guerra. Continuamente, la primera vez que durante 50 años los europeos no han luchado en alguna guerra fue a partir de 1945. Pero esas luchas, que era justamente este tránsito a un sistema distinto, lo hicieron sin un árbitro sobre ellos. No había un superimperio que pudiese entrar a inmiscuirse en la política interna de Inglaterra, de Francia o de Alemania, desde arriba abajo. Eso es lo que nos acontece a nosotros. O es decir, hay procesos progresistas, democráticos, populares, y uno dice, ah, ya entramos en una nueva etapa, y ahora de pronto Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, un paso para atrás. Se habían dado 2 pasos para adelante, pero ahora viene un paso para atrás. Y habremos de ver qué pasa en Cuba. O es decir, ¿de dónde viene eso? De que el imperio puede apoyarse en un grupo interno y destruir al otro, que es el popular. Y lo hace cada vez más con la consabida artimaña de la mediocracia, que ya ahora se ha transformado en un poder inmenso que habrá que atacar directamente. O es decir, no habrá revolución futura que no estatice o permita que el pueblo sea el que se exprese en los medios de comunicación, porque vemos que es por ahí donde de manera autoritaria y unívoca se domestica la opinión de un pueblo. Ahora, pueblo, ¿qué significa? Uno, un pueblo en el sentido de la totalidad de los habitantes en un territorio.
Pero el segundo sentido de pueblo es el momento de la ruptura, como cuando dice Agamben, y en el instante decisivo, el pueblo elegido, todo pueblo, quiere decir que está pretendiendo que es una denominación del pueblo para siempre, se constituye necesariamente en un resto y sigue como un no todo. Este no todo está muy en la bibliografía de muchos. No todo. Ese es el tema. Se divide el concepto uno en dos. El concepto uno ahora va a tener dos significados. Va a ser, y esto aparece en el lenguaje, por ejemplo, de líderes populistas, y cuando digo populistas en sentido positivo, voy a aclarar después, porque todo esto es analógico, el caso de Vargas, de Perón, de Cárdenas, 1930-1954. Estos fueron movimientos políticos nacionalistas. También lo trabajo eso en el librito este, La filosofía del sur, cuando sin el concepto analogía, que le hubiera agregado a esto bastante claridad, el capítulo 8 se llama Cinco tesis sobre el populismo. Si ustedes leen eso y lo comparan con lo que estoy diciendo, bueno, hay mucha diferencia. Porque yo estaba analizando ciertos aspectos, pero sin claridad metodológica, como lo estoy haciendo ahora. Ese artículo merece ser escrito de nuevo. Porque en el lenguaje, por ejemplo, del populismo, se habla muchas veces del pueblo y el antipueblo. Y el antipueblo es la oligarquía, son los que colaboran con el imperio. Por ejemplo, en este momento, un Macri sería para el peronismo el antipueblo. Pero sin embargo es parte del pueblo argentino, igual que todos los gobernantes de México son parte del pueblo mexicano. Pero uno dice, ay, ¿qué parte son? Ven cómo se exige una diferenciación. Efectivamente, son parte del pueblo mexicano en un analogado, porque son habitantes de la patria y hablan el mismo lenguaje y tienen tantas semejanzas. Ahí viene la analogía de nuevo, porque va apareciendo la semejanza. ¿Qué es esto? Lo de semejante que tienen los dos, hay semejanza, pero no hay identidad. Los dos son mexicanos. La burocracia entregada al imperio, que cumple funciones estrictamente definida en favor del capital transnacional y de la presencia norteamericana. Hay que ver las medidas tomadas en un mes por Macri en Argentina. Todas las medidas que el Fondo Monetario Internacional quería tomar y que un gobierno popular impedía, hasta el haberse congraciado con los capitales buitres, lo que va a multiplicar por 10 la deuda argentina. Uno dice, pero este señor Macri, que tiene 8 ya, en las otras clases tenía una, después 2, tiene 8 de estas compañías fantasmas en paraísos fiscales, presidente de la República, y tiene 8. Para evadir, pagar impuestos. Entonces, es realmente la burocracia del imperio puesta como gobierno de un país.
Bueno, eso en la terminología del populismo, cuidado, no le quiero dar a aquel populismo de los años 30, 40 y 50 un sentido negativo. Es un sentido positivo. Pues se le llamaba antipueblo. Entonces eso me rompía a mí el esquema, porque decía, bueno, yo digo pueblo, pero también hay antipueblo de aquello que yo he denominado pueblo. Porque si todos los habitantes de un país son pueblo, la burocracia política cómplice del imperio de un país periférico es también parte del pueblo en el sentido que es mexicano o brasileño o argentino, pero está en contra de los intereses del pueblo en otro sentido, en otro analogado. Y ahora sí me sirve el concepto de analogía. Tienen algo de semejante, pero tienen algo de distinto. Y justamente lo primero de distinto que tienen es que no es todo, dice, como un no todo. El pueblo, como el bloque social de los oprimidos, no es el todo de la Italia cuando Gramsci está pensando. Porque el bloque histórico en el poder también sería parte del pueblo italiano, pero no en el sentido del bloque de los oprimidos, sino sería justamente el bloque opresor. Pero están los dos recibiendo en un analogado el nombre de pueblo y en el otro el nombre de antipueblo. Tenemos ya dos analogados. Y yo voy a llamar a este segundo el principal analogado crítico. En la doctrina de la analogía siempre se ponía un primer analogado y otros analogados. Nunca se le hubiese ocurrido poner un analogado crítico. Pero ahora entonces yo necesito crear ese concepto nuevo. El primer analogado semántico son todos los habitantes de un territorio. Pero el primer analogado crítico son estos, este resto, le llama aquí Agamben, refiriéndose a Pablo de Tarso, un resto, un grupo. Y este grupo, en el momento decisivo, se transforma en el único sujeto político real, dice Agamben. Y estoy de acuerdo, aunque usa la formulación de Agamben para que se entienda de qué estamos hablando. Y de ahí, conceptos como los que usa Pablo de Tarso, que los que no eran mi pueblo se transforman en mi pueblo. Y en hebreo, lo am significa no pueblo, se transforma en mi pueblo. O es decir, el bloque social de los oprimidos era parte indivisa y amorfa de una totalidad de habitantes en donde no había dominados ni dominadores, sino que todos eran ciudadanos. Es decir, el concepto crítico de pueblo no estaba presente todavía. No era mi pueblo, o no era el pueblo como elegido para ser sujeto histórico del cambio social. Entonces, uno empieza a tener mayor capacidad de poder ir entendiendo. Todo lo que he dicho hasta ahora es justamente el nacimiento del segundo analogado que estoy explicando. Surge un pueblo cuando rompe con la totalidad del sistema y, por lo tanto, niega a aquellos que son opresores el ser pueblo en un sentido más estricto, aunque en un sentido más lato lo son, porque los dos son comunidad de habitantes que habitan un suelo bajo ciertas estructuras. Y entonces
es aclarar este segundo concepto, lo más importante, es lo que le llama Eduardo Laclau plebs. Plebs es el comienzo de un proceso. Plebs. El pueblo como plebs, pero es el comienzo de un proceso hacia otro sistema. Y esto entonces, pueblo es la totalidad de los habitantes y su contradictorio es pueblo que pone en cuestión el sistema, que no es el populus. Populus vuelve a ser uno. Porque se construye el nuevo sistema y al comienzo son todos. Y los oponentes desaparecen. Más en la historia a veces, que hace la Revolución Francesa con la monarquía, hasta le corta la cabeza. O es decir, desaparece. En la mayoría de los casos, se integra al nuevo pueblo como miembros cotidianos, sin los privilegios de antes, que era el antipueblo. Pero entonces, eso tendríamos en otra situación. Es eso lo que yo planteo sobre todo en las 20 tesis de política, porque me estoy refiriendo al segundo analogado, pero al no referirme al primero, después se me confunden otros, porque lo que voy a llamar populismo en las 5 tesis sobre el populismo va a ser una manera todavía intermedia entre la totalidad de los habitantes de un país homogéneo y la ruptura del pueblo contra el grupo dominante, que sería el sentido más propio de pueblo, en lo que se llamó el pacto social de los populismos, un Cárdenas. Un Cárdenas hace un pacto con la clase obrera y lo apoya, y apoya a los sindicatos y hasta los funda, los sindicatos campesinos, pero también a la burguesía. Entonces, ese concepto de pueblo del populismo se puede entender porque a su vez se está relacionando a un poder externo, que es el imperio. Entonces, si a esto yo le agrego acá el imperio, no en el sentido de Negri, pero también porque el libro Imperio de Negri no da ninguna importancia a los estados y a los estados que llamamos home states, los estados hogar del poder imperial, como Estados Unidos, porque el estado es el que paga los ejércitos. Y el otro día, viendo una estadística de el uso del dinero para la producción militar, Estados Unidos gasta el 50% de los 5.000 billones de dólares para armamento. 50% de la producción de armas en toda la tierra. Y en esa estadística, no sé si es real o... Los chinos ya aparecen con 2.200, la mitad de Estados Unidos, pero es muchísimo, porque los rusos gastan 92. Entonces, los Estados Unidos gasta 500 billones, los chinos 200, y Inglaterra, Alemania, Rusia usan 100 millones, 100 en proporción a aquello.
esos ejércitos tienen un Estado que los paga. Entonces, el imperio financiero no es un imperio que tenga todo el poder sobre la tierra, y los estados son manejados por el imperio. Hay ahí una articulación, va y viene. El Estado es el que tiene la última garantía del poder, el ejército. Y Estados Unidos puede a un país exigirle por último que pague la deuda porque tiene un ejército. Claro, además le pone muchos castigos financieros, pero tiene el ejército por último, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo unitario, que sería un tercer concepto, sería el populista, que no se apoya en el bloque social de los oprimidos nada más, ni tampoco en la ambigüedad homogénea de los ciudadanos de un país, el pueblo mexicano, sino la relación entre imperio y colonia hace que aparezca México como pueblo. Y tiene un anti, que es el imperialismo. Entonces, cuando de pronto confiscan en los 30 el petróleo norteamericano que estaba explotándolo, o los ferrocarriles, afirma a la totalidad de la población, pero especialmente a su burguesía industrial, a la clase obrera y a la clase campesina. No es todo, sino definido desde una posición antiimperialista, pueblo. Y Mao justamente dice, el pueblo también es todo el pueblo chino contra los japoneses que han tomado Manchuria. Y en ese caso, aún los que se oponían al Partido Comunista Chino de Mao eran por Mao tomados como aliados posibles para luchar contra los japoneses. Y ahí entonces todos luchaban juntos. Pero no es la totalidad de los habitantes homogéneos, sino ya en función política antiimperial, porque hay otra ruptura. El no todo es un puro dominación del imperio y nosotros no jugamos ningún papel. Ahí hay una ruptura. Somos un no todo. Y en tanto no todo, el primer analogado, que era la totalidad de los habitantes, cobran una cierta actoría comunitaria contra el imperio y superando sus oposiciones en función activa, porque se lucha contra el imperio. Es un nacionalismo interclasista, no del bloque social de los oprimidos, sino de un país oprimido, en el que Gramsci no tenía idea, porque no estaba pensando la dominación de Italia bajo un imperio, pero nosotros sí. Entonces ahí surge otro sentido de pueblo que justamente Mao tiene y que Lenin por ahí deja un poquito ver, pero enseguida como Rusia se transforma en la Unión Soviética, ya no tiene sobre sí a un imperio. Y entonces ya no juega este tipo de oposición como no parte la totalidad de la población de un país. Entonces, el populismo, en un sentido positivo, Cárdenas, Perón, Ibáñez, Vargas y muchos otros, sería un nacionalismo que le da a la homogeneidad de los habitantes de una tierra, de un país o de un territorio, la característica de ser un actor colectivo
de lucha por la independencia. No le voy a llamar de la liberación, pero también se llamaba liberación. En el caso de Argelia, y Fanon está ahí, Argelia está luchando contra Francia, aunque tenía dentro de sí una oligarquía que luchaba contra Francia. Pero cuando logra la independencia, bien que va a dominar a los otros en Argelia cuando haya terminado el segundo, y entonces vuelve a funcionar el concepto 2 de pueblo. Al menos tenemos 3 conceptos analógicos de pueblo, y entonces esto ya nos empieza a plantear el tema de en qué consiste la semejanza y en qué consiste la distinción analógica. Y ahora hablando con precisión. Si a la luz de eso yo miro lo que ya escribí, entonces, claro, tengo que empezar ahora a modificar muchas cosas. Tesis 11. El pueblo, lo popular y el populismo. Lo popular también guarda relación a pueblo y sería una analogía de proporcionalidad, que los clásicos nombran siempre como la salud. Dice, es un alimento saludable. El cuerpo está en una situación saludable. El aire es saludable. Eso le llaman una analogía de atribución, porque se toma la salud y se la ve funcionar a distintos niveles. Bueno, Laclau habla del populismo, pero habla de populismo en realidad y en último término, el analogado 2 que he indicado. Ahora se ve muy claro. Y él está en contra, pero al mismo tiempo lo confunde. Lo confunde. Y lo confunde con el 3, porque a la Thatcher la puedo colocar como un gobierno populista de derecha y a Kemal Atatürk como un populismo nacionalista, igual que Perón. Lo que pasa es que tiene una visión positiva de este fenómeno, diciendo es lo mejor que puede acontecer en política, porque el primero es realmente ambiguo, todos los habitantes de un país, y el 2 tiene una tal capacidad de superar el estado de excepción como estado de rebelión, que sería ya política de la liberación, en la que Laclau no entra y Laclau se queda en el concepto más bien populista 3, pero que a su vez lo aplica a la periferia y lo puede aplicar a Perón o a Kemal Atatürk, y es correcto, pero lo aplica a Thatcher, que no tiene un imperio arriba y que unifica al país, pero como imperio ante los demás. Entonces, de populista no tiene nada, sino un cuarto analogado, que es un analogado, yo le llamaría negativo, que es el uso es la palabra que se usa en la terminología del consenso de Washington o la derecha en este momento, que cualquier medida en favor del pueblo en el sentido 2 o 3 es considerado como demagógico, es populista. Y esto sería un sentido derivado, negativo, y es el que más se usa de la palabra populista. Hugo Chávez era un populista. Y entonces con eso se desprestigia a alguien que
da dádivas al pueblo, pero en una política económica que lleva al desastre y que no cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional u otras cosas que son las consideradas realmente las beneficiosas para el pueblo en el sentido uno, que sería la ambigüedad homogénea de todo un pueblo, de todos los habitantes de un territorio. Entonces podríamos empezar ahora a ir de a poco. Entonces, decir el pueblo, lo popular y el populismo está bien como título, lo que pasa es que encubre muchos analogados. Y el primer punto que yo traté, 11-11, se llamaba los movimientos sociales y la reivindicación hegemónica. Entonces, el concepto de hegemonía tiene que ver con la analogía más que ninguna otra. Y el concepto de hegemonía va a valer para el analogado 3 y el 2. Empecemos por el 3. ¿Qué significa hegemónico? No es dominación. Dominación es ejercer el poder en contra del derecho o las reivindicaciones de los grupos sociales. Dominación. Hegemonía es justo lo contrario. Es que cada movimiento social tiene intereses propios, particulares. Si lo vemos desde el punto de vista del concepto de pueblo, en el analogado 1, totalidad de habitantes en un territorio, el concepto de movimientos sociales no tiene mucha importancia, porque como estamos hablando del pueblo en bloque, más bien hablamos del ciudadano. Y el ciudadano homogeneiza a todos los participantes. Es en el momento 2 y también en el 3, y vale la pena empezar por el 3 para llegar al 2, en donde sí comienza a tener sentido bloque social, pero no de los oprimidos, porque también está la burguesía en el caso de Cárdenas. Sería un bloque social antiimperialista. Puede decir un bloque social que se constituye contra un enemigo de afuera. Entonces, hay clases internas en el país que están articulados con el de afuera. El señor Macri, que tiene 8 de estas instituciones en los paraísos fiscales para no pagar impuestos en su país y acumular dinero en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial o en los grandes bancos, porque los paraísos fiscales hacen que primero yo invierta mi dinero en una institución fantasma reconocida en Panamá, en Bahamas o donde sea, y luego que ya me lo reconoció ese dinero metido, eso se llama lavar dinero, yo hago un cheque y lo paso al Citibank. Y el Citibank ya recibe un cheque de otro banco. Pero es un banco fantasma que, sin embargo, aceptan sin ninguna reclamación y ver los orígenes, porque eso es el gran negocio de los grandes bancos. Todos lavan dinero y nosotros pagamos los muertos, que son los que producen la droga y después los que acumulan la droga, pero ellos son los que, cuando los lavamos nosotros al dinero, ¿dónde lo lavamos? ¿En el Banamex? Si se va a devaluar y no me interesa. El asunto es ponerlo en un banco de Estados Unidos, de Alemania o de Suiza. Voy a decir que en el fondo los Panama Papers, que fue pagado por Estados Unidos a un grupo de periodistas, claro que han hecho mucho bien porque han delatado una cantidad de piratas
pero no a los principales que están en Estados Unidos, porque lo que le quiere decir a todos los demás, no inviertan en los paraísos fiscales, sino directamente en nuestros bancos. Eso es lo que están haciendo. Y entonces, dense en cuenta, el concepto de populismo sería bloque social antiimperialista o anticolonia, descolonizador, en un sentido perverso de la palabra. Pero el concepto más fuerte de pueblo al que yo me voy a referir es el 2. Pero cuidado, está hablando de hegemonía. Hegemonía se cumple en el concepto 3. Porque justamente el interés de una burguesía nacional es poder desarrollar un capitalismo nacional dentro de todas las normas del capitalismo que se lo impedía el manejo del capitalismo nacional por parte del capitalismo internacional en México, Estados Unidos, en Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, en el África, Francia, etc. O es decir, el manejo del capital y también de las decisiones políticas estaba en manos de la respectiva metrópolis de las colonias del sur. Entonces, bloque social antiimperialista, que cumple con los intereses de la burguesía nacional, que va a poder enriquecerse, pero dentro de un capitalismo nacional, que va a significar crear un mercado nacional, utilizar los bienes del país y elevar realmente el nivel de la población, porque surge una clase obrera que empieza a elevar su nivel, un campesino que puede vender sus granos y su producción al país, y el país tiene un desarrollo que acontece en América Latina y en otros países del sur, del 30 al 54, tiempo en que hubo la gran guerra, no mundial, sino intraimperialista. Puede decir, ahí luchó Alemania para entrar a ser de los países hegemónicos de la economía mundial, que llegó tarde. Estaba Francia, estaba Inglaterra y estaba Estados Unidos, y los alemanes no entraban. Entonces hicieron la Primera Guerra Mundial y la perdieron. Hicieron la Segunda y la perdieron a medias. Porque Estados Unidos, después de vencer a Alemania y Japón, cuando tiene que arreglar su dominación en la economía mundial, encuentra a la Unión Soviética como enemigo y entonces apoya a Alemania con el plan Marshall para parar a los rusos. Entonces, Alemania se transforma en el gran beneficiado después de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿La ganó? ¿Quién la perdió? Inglaterra, que pasó a ser de imperio a un país de segundo nivel. Y el Japón no era el enemigo de Estados Unidos, del eje, todo. Ahora se le ayuda. ¿Por qué? Porque está el otro enemigo, que es Mao Zedong, la China. Entonces, Estados Unidos al centro, Alemania y Japón sus aliados, la China y la Unión Soviética sus enemigos, le dura del 45 al 54. Y en el 54 dice, ahora vamos a arreglar el sur, ya arreglé el norte. Ya es la dominación norteamericana en el norte. Mira al sur y se encuentra con estos populismos que son gobiernos populares hegemónicos, porque la burguesía, los obreros y los campesinos están con eso.
Por eso Cárdenas, el único gobierno realmente elegido en México democráticamente desde Hernán Cortés. Porque en la colonia no hubo elecciones y después tampoco, y después de Cárdenas tampoco. Entonces, el único realmente elegido que nadie puede decir que fue un fraude, que tuvo los medios, nada. La gente le votó, lo votó a Perón y lo votó a Vargas. Estos gobiernos ganaron contra el imperio. Yo me acuerdo, era niño, que decía Braden o Perón. ¿Quién era Braden? El embajador norteamericano en Argentina. Ese era el eslogan. Y lo mismo Cárdenas. Ahora hemos dado la vuelta, lo hemos vuelto a entregar todo. El petróleo, el gas, ya no quedó nada de Cárdenas, pobre Cárdenas. Era un populismo, pero en realidad era popular. Era un pueblo que tenía un antipueblo. El único antipueblo era la oligarquía exportadora, la que vendía bienes, materia agrícola u otros. ¿Por qué? Porque vendía y se le pagaba en dólares o en libras esterlinas, y ese dinero la burguesía tradicional, la oligarquía, lo quería mantener en el extranjero, y eso era un antipueblo porque era antinacionalista. Entonces, la nueva burguesía industrial estaba con el populismo. Y por eso que podía estar la confederación de empresarios, de obreros y de campesinos. Los tres se beneficiaban contra el imperio. Pero cuando el imperio dijo, a ver, ¿qué hay en las periferias? Se encontró con gobiernos nacionalistas que estaban dando entrada al comienzo de la burguesía nacional en los países periféricos. Concepto 3 de pueblo. Y era hegemónico. ¿Por qué? Porque si sumamos los intereses de los campesinos que mejoraron, de los obreros que nacían y de la burguesía nacional que había estado pisoteada, pues cada uno cumplía con sus intereses. El proyecto era hegemónico. El 90% del pueblo estaba de acuerdo. Del pueblo en el sentido uno. ¿Ven cómo ya puede empezar a hablar? Y esto es algo que hay que considerar. ¿Qué pasa después? En el 54, Estados Unidos destruye que los proyectos nacionalistas, capitalistas de América Latina. Cárdenas, Perón, Vargas, todos no eran socialistas, eran burgueses. Eran capitalistas, pero nacionalistas. Y entonces mi discusión con Paul Ricoeur en Nápoles me dice, sí, bueno, ustedes también tuvieron dictadores como Perón y todos estos dictadores de aquella época, de los 30, nosotros también sufrimos Hitler y Mussolini y ustedes pudieron aprender del fascismo europeo. Y entonces le escribí un larguísimo artículo a Ricoeur diciendo, Cárdenas y Hitler no tienen nada que ver. Pero para algunos son bonapartistas, aún para los marxistas tradicionales. ¿Es un burgués igual que Hitler? No, porque Hitler pretendía el dominio del norte, del imperio. Quería ser el país dominador del capitalismo mundial. Y en cambio Cárdenas o Perón o todos los demás querían tener un México libre, no intentaban ser tener una dominación mundial, sino proceso de emancipación nacional. Es completamente distinto, es lo inverso del nazismo, un Cárdenas y aún un Perón, es lo que digo, y por eso se entiende lo de Laclau. Perón estuvo en Italia,
estuvo en los Alpes con el ejército italiano practicando esquí y haciendo batallones de montaña. Y cuando volvió a Argentina, en mi provincia, hizo un batallón también como el italiano en los Andes, en la nieve. Es decir, imitó a Italia, pero imitó a Italia para liberarse de Estados Unidos, no para ser una potencia mundial. ¿Es ambiguo? Seguro. ¿No es socialista? Evidentemente, pero al menos es nacionalista. Y es hegemónico al nivel en que estaba. Claro, a nivel obrero, el enemigo de los populistas era el socialismo, como en México. ¿Quién liquidó a las experiencias utópicas, anarquistas y los primeros grandes sindicatos en México? Cárdenas. Y los que habían organizado los primeros sindicatos comunistas fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque, claro, el gobierno nacionalista populista no le interesaba el socialismo. Y eso es una limitación, muy bien. Pero veamos el progreso que significaba con respecto a la oligarquía terrateniente, que justamente en México, con la revolución contra las haciendas, liquida en gran parte la oligarquía terrateniente y se libera ahí de un problema grave. En cambio, Brasil, Argentina y todos los demás países, la oligarquía terrateniente exportadora sigue siendo un problema hoy. Nunca fue liquidada por una revolución como la mexicana. Entonces, hay que tener un análisis histórico del el significado de pueblo, porque eso exige, ¿no? En el concepto 3, entonces, 2, crítico, propiamente dicho, es el que se estaba produciendo y se sigue produciendo con altibajos. Es decir, ciertamente se está realizando en Bolivia, se intenta realizar en Venezuela y ahora un paso atrás. El Partido Trabajista en Brasil implantó una cantidad de reformas, hizo 2 pasos adelante, ahora viene un paso para atrás. Y así en otras partes. Es decir, hace 5 meses, pues la visión Latinoamérica es distinta que hoy. Por lo tanto, la filosofía política y el tema de la analogía debe ser repensado. Es así como la filosofía va repensando. Surge el pueblo propiamente dicho, o el sentido crítico del analogado pueblo, en el sentido de una ruptura. Y eso es lo que la tradición llamó revolución, pero no en el sentido que estoy dando. Y eso es lo que yo quiero denominar liberación. Y eso es lo que Walter Benjamin llama mesianismo. Si se lo coloca en cualquier otra situación, ya no se puede entender lo que está diciendo Walter Benjamin. Walter Benjamin está pensando la irrupción mesiánica de un pueblo. Pero de un pueblo dentro del pueblo. O es decir, de una ruptura del concepto propio del pueblo, el 2, analogado crítico, con el analogado hegemónico, o mejor dicho, principal, de pueblo, que es la totalidad de los habitantes de un país. Y esto, hoy, yo quise pensarlo primero desde los movimientos sociales. No la totalidad del pueblo, sino el resto. La palabra resto vendría un poco a resemantizar o a actualizar la palabra vanguardia. Lenin tenía muy claro la idea de la vanguardia,
era la parte consciente de una nación. No, no la pensaba la vanguardia como una clase. Claro que también decía la clase obrera, pero si vemos los hechos en Rusia, Lenin no era un obrero, ni los bolcheviques eran obreros, ni tampoco fueron la expresión democrática de movimientos obreros. Los bolcheviques eran un grupo político, no económico, que producía una revolución a nivel económico claramente contra el capital porque eran marxistas, pero no vieron tan claro cómo se realizaba la formulación de un nuevo Estado. Y el zarismo era todavía una especie de Estado monárquico atípico, porque tenía una enorme extensión. Y Hegel decía, si Europa tuviera más extensión, no se hubiese producido la revolución. Y por eso que en Estados Unidos, dice Hegel, no se realiza la revolución porque tienen mucho espacio para extenderse. Enviar a los pobres a las nuevas regiones, Far West. En cambio, Europa ya no tenía más espacio y lanzó los pobres a las colonias. Primera cuestión, Hegel lo dice explícito. Pero segundo, se le explotó dentro porque había demasiados pobres. El zarismo tenía un inmenso territorio de 21 millones de kilómetros cuadrados hasta Siberia. Y entonces podía extenderse y era una monarquía. Pasar de eso a un Estado que no fuera moderno, pues ni Lenin lo imaginó. Pensó un Estado eficaz a la manera del Estado burgués, pero no burgués, pero moderno. No podía superar la modernidad. De todas maneras, la vanguardia bolchevique no es un movimiento social, es un movimiento político. Y entonces hay que distinguir. Entre nosotros hoy, ese resto más consciente es justamente los movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales que justamente hacen sus reuniones o hacían, porque ya han disminuido en su vehemencia y ahora más con el cambio de gobierno que si se produce en Brasil, del foro social mundial de Porto Alegre. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son justamente, surgen desde el bloque social de los oprimidos. Ahora, yo insisto, contra lo que yo leí recién de Agamben, Foucault, que ese pueblo que irrumpe y que rompe con ruptura, como no todo, en parte está dentro de lo que podría llamarse el sistema del Estado moderno. Pero en parte ese pueblo nunca fue asumido en el Estado moderno y fue dejado fuera. Claro, el caso más privilegiado entre nosotros sería Bolivia, donde el 70% del pueblo, y dije del pueblo, eran los indígenas y no tenían de hecho poder ninguno dentro del Estado boliviano. De paso, un Estado sumamente débil y prácticamente que no existía. Evo Morales ha además fundado el Estado boliviano. Con eso quiero decir que el pueblo, en sentido crítico y mesiánico, va a ser el oprimido del sistema, pero al mismo tiempo el que va a guardar a muchos niveles exterioridad con respecto al sistema. O es decir, muestra una cierta alteridad. Alteridad anterior al caso de América Latina, del Estado moderno, y que habrá que definir.
Pero entonces el pueblo sería no solo el bloque social de los oprimidos, sino también de los excluidos. ¿Y qué ha sido excluido, por ejemplo, ese pueblo? En el Estado moderno, por ejemplo, latinoamericano, gran parte de su cultura. El tema de la cultura es un ejemplo de cómo esa cultura nunca fue del todo asumida por el Estado. La secularización del Estado llegó a no entender realmente lo que ese pueblo vivía cotidianamente. Ustedes saben de la comprensión de la revolución campesina en México, del fin de del 10 por una parte al comienzo del siglo, pero también de los llamados cristeros. Es un segundo proceso de levantamiento campesino que el Estado domina completamente y se interpreta como de derecha y clerical. Pero en el fondo también es un Estado que habrá que ver hasta qué punto ha entendido hasta hoy el pensamiento y los mitos del pueblo, la cultura. Entonces, yo diría, ese resto que sufre, que es explotado dentro del sistema, pero tiene experiencias numerosas más allá del sistema explotador, va de pronto a tomar conciencia, primero en lo que llamaríamos los movimientos populares, movimientos sociales. No quiere decir que el pueblo sea solo los movimientos sociales, no. Los movimientos sociales serían como la punta del proceso más consciente. Son los que toman conciencia de que sus requerimientos, sus necesidades, la CLO le llama requerimientos, porque él más bien analiza todo esto desde un punto de vista lingüístico y retórico y no económico. Entonces, toda la doctrina de la CLO sobre el universal vacío que se va llenando por los movimientos sociales que hacen la equivalencia diferencial y todo, está pensado al nivel de una filosofía del lenguaje. Y por eso que la CLO había pensado escribir una metafísica. Yo creo que era justo el tema, la analogía, el que tendría que haber atacado, aunque no creo que lo hubiera hecho. Pero se dio cuenta que había temas que estaban detrás de su pensamiento. Pero él no ha dejado de lado el tema económico-político, por eso él habla de que los movimientos plantean requerimientos y no necesidades. Yo digo, los movimientos plantean necesidades que se formulan como requerimientos. ¿De dónde vienen esas necesidades? Pues desde la vida del sujeto, en que no se cumplen sus necesidades. El incumplimiento de las necesidades se transforma en la autoconciencia del dolor, si me permiten, de la corporalidad del oprimido. Entonces, la mujer toma conciencia del dolor de la corporalidad femenina en una sociedad machista. Y el punto en donde se aglutina el movimiento de las mujeres con más conciencia, que son muy pocas en relación a todas las mujeres, pueden ser 3-4% y no más, pero son las que van delante, son las que toman conciencia del dolor de su corporalidad, descubren un derecho y comienza la organización de un movimiento con un interés particular, la particularidad del género. Entonces, los movimientos sociales son particulares y esto hace
que la plebs empiece por movimientos particulares que todavía no han atravesado el ámbito de la política, sino se establecen a nivel de lo social. Y por eso que el definir qué es lo social me llevó trabajo en el tomo 2 de la política, y digo, lo social es cuando el campo político atraviesa los campos materiales de la ecología, la economía, la cultura y otros. La economía se transforma en cuestión social para la política cuando al nivel económico se empieza a tomar conciencia de ser oprimido, o es decir, de no cumplirse con las necesidades. Y esto entonces va a crear que cada movimiento tenga intereses particulares. O es decir, el pueblo haría como esto. El pueblo es algo inmenso, pero tiene en los movimientos populares, sociales, habría que distinguir entre social y popular. Cada uno tiene un interés diferente. Cuidado, digo diferente, tengo que decir distinto, porque aquí también se va a cumplir de nuevo la analogía. El movimiento feminista con la clase obrera, con la tercera edad, con los pueblos originarios y demás, son distintos analogados que tienen algo común. Y lo común es corporalidad viviente dentro de un pueblo, es decir, dentro de una comunidad territorial bajo la presencia de un Estado. Entonces, cada movimiento también es analógico y cada uno tiene una finalidad particular. Pero, y esto justamente lo indica Boaventura por un lado, de Sousa y Laclau, etc., todos estos requerimientos de cada movimiento van a comenzar a dialogar entre ellos y traducir. Entonces, ¿qué significa eso de traducir? Es que la feminista va a traducir su reivindicación de género a nivel económico como clase obrera. Y va a descubrir que las más dominadas en la clase obrera son las mujeres. Entonces va a decir, sí, yo estoy por la liberación de la mujer, pero también por la liberación de la clase obrera, porque la mujer es la peor tratada. Y además, entre las peor tratadas y peores salarios, las de color. Puede decir que si es indígena o es afro, peor todavía. Entonces el movimiento que lucha por la igualdad de las razas, trabaja con la clase obrera y con el feminismo y van entre ellos dándose cuenta que al fin hay que formular un proyecto que sea hegemónico. Hegemónico significa que es representativo de todos los movimientos y a su vez de la mayoría de la población, no de un grupo. Y entonces ese hegemón, le llamo yo, es analógico, porque ahora desde esa semejanza se va a entender mejor cómo funciona cada movimiento. Y en un artículo que escribí hace poco en La Jornada, dije, y es necesario que alguna institución aquí
sea responsable también de la discusión de ese proyecto hegemónico nacional. Porque cada movimiento tiene un interés particular, pero un proyecto analógico de semejanza debe ser nacional. Y esa es la función de un partido político crítico. El partido debe articularse con los movimientos para poder tener un proyecto. Entonces, la analogía me entra por todos lados. Porque los movimientos van a poder discutir entre ellos porque tienen cosas semejantes. Somos sujetos vivientes, somos comunidades, tenemos necesidades no cumplidas, todos, negativo. Y el proyecto de cada uno es afirmativo, pero particular. Hay que coordinar esos proyectos afirmativos particulares para hacerlos un proyecto colectivo nacional. Y si se logra, entonces sí, surge un actor colectivo. Y ese actor colectivo es al que se está refiriendo Agamben, pero no se da cuenta que es uno de los tantos analogados de pueblo. Vuelvo a leer el texto. En el instante decisivo, significa en el momento de la ruptura y el nacimiento de la novedad en la historia, es donde vamos a salir del sistema establecido para comenzar la lucha a organizar un mejor sistema, dejando el tiempo cotidiano en el que vivíamos, el Cronos de Benjamín, y entrando ahora en el peligro de empezar la lucha, el Kairos, Walter Benjamín, ahora está clarito, es Hidalgo tocando la campana. En el instante decisivo, el pueblo elegido, elegido en el sentido metafórico, no analógico, de que como que la historia elige a un pueblo, como que el pueblo se siente elegido, como que se da cuenta que es ahora o nunca. El pueblo elegido, y pone a Agamben muy correcto, todo pueblo. O es decir, todo pueblo en ese momento decisivo es el pueblo elegido, todos, y todos han sido en algún momento ese pueblo, porque todos los sistemas existentes han surgido de grandes luchas, Turquía, hasta Israel, si ustedes quieren, la India, China, México, Estados Unidos, todos. En el instante decisivo, el pueblo elegido, todo pueblo, se constituye. Mire, es un reflexivo. Él se constituye. Es aquello de, como dice Fidel Castro, el pueblo. Cuando de lucha se trata, y después más adelante dice, es el que cree en alguien, en algo, pero sobre todo que cree en sí mismo. Ese creer sí mismo es reflexivo. Se constituye necesariamente como un resto. ¿En qué sentido resto? ¿En qué es el resto de todas las luchas anteriores de las víctimas, de la humanidad y del país y del movimiento? Ha quedado algunos. Y yo me pregunto siempre, ese es el misterio central de toda la historia humana. ¿De dónde aparece que algunos formen parte del resto? Es como yo pienso en una batalla, una gran derrota, han sido vencidos, pero hay uno
que levanta la bandera, los que están vivos, reunámonos. Y tiene la valentía de levantar la bandera. Posiblemente le tiran un tiro y ya ni siquiera la sigue levantando. Y en torno a ese se convoca, eclesiao, se convoca un grupo que está decidido a cambiar las cosas. Hidalgo y el grupito de patriotas, Allende y otros, con distintos intereses, porque Allende era un comerciante, Hidalgo era un cura, y hay otros que eran campesinos, y otros esclavos, y todo. Cada uno tuvo un interés particular. Los unió un concepto completamente analógico, porque para cada uno era distinto. Libertad. Para el Allende era libertad del monopolio español, no puedo hacer negocio. Para el cura era libertad de la iglesia de España, porque me han mandado al diablo a mí por querer libertar a México. Y el esclavo, libertad para ser una persona normal. Y el campesino o el indígena, para lograr mayor libertad, lo único que le va a ir peor todavía después. Pero en fin, una palabra con la que se nombró el proyecto hegemónico. Y cuando aparece esa palabra, como Walesa en Polonia contra el partido y todo en Polonia, dijo solidaridad. Y la gente se puso atrás de él y tiró abajo un régimen. Y después no quiere decir que necesariamente mejore. Por ahí sale peor. Se constituye necesariamente como un resto. Ese resto es la plebs que va a ir creciendo. Hasta revertir el sistema y crear un nuevo sistema que va a ser todo el pueblo. Y ahí los que no lucharon, y hasta los que lucharon en contra, se van a camuflar en la homogeneidad del próximo sistema. Iturbide luchó contra Guerrero y era un mestizo traidor. Y después, claro, por las negociaciones salió emperador. Pero no era Hidalgo, ni era Monero, ni era Guerrero. Era todo lo contrario. Y sin embargo, en el nuevo sistema pudo empezar a negociar su posición. Y esta es la figura o la consistencia, el resto, que adopta el pueblo. Entonces, el pueblo adopta distintas significaciones en la instancia decisiva. Y como tal es él el único sujeto político real, pero yo diría más bien es el único sujeto político crítico, porque es el que construye la novedad en la historia. Bersón hablaba del elan creativo, que era la vida. La vida produce más de menos. Y el ser humano también produce más de menos. Por eso hay excedentes. Pero los que lo hacen son los mesías. Desde un inventor que inventa algo nuevo como servicio, al que se juega por la sociedad para crear una sociedad más justa. Pero ese es el único sujeto político real, le llama Agamben. Yo diría crítico. Pero al decir esto, Agamben le da a Pablo de Tarso la autoridad de un gran pensador político. Y sin embargo se lo niega creyendo que no es así. Pero él, este texto de Agamben vale todo lo que ha escrito del Homo Sacer
porque es exactamente el tema. El sujeto de la política crítica no son individuos, no son singulares, son colectivos que adquieren la fisonomía de un pueblo. Decir eso hoy en filosofía política es muy complicado. No conozco casi a nadie que lo haga, y el propio Agamben lo enuncia, pero no lo desarrolla. Laclau mejor, porque muestra que la razón que construye ese proyecto hegemónico es la razón política propiamente dicha. Porque más que hegemónico, sería unánime. No la mayoría de la población cumpliendo sus intereses, sino que todos estuviéramos, y eso es imposible. Y lo contrario es lo frecuente, que el proyecto es en manos de una minoría para dominar a la mayoría. Quiere decir que la razón política real es hegemónica, la mejor, y es analógica, no es un universal. No se puede definir el proyecto en una frase o en 10 frases unívocas, porque el proyecto debe ser justamente decir: necesitamos un proyecto, o mejor, una sociedad donde el ejercicio de los sexos sea libre y no bajo los criterios del machismo. Necesitamos una sociedad que en nivel económico no sea el criterio el aumento de la tasa de ganancia, sino la vida. Y va a tener que un poco recorrer los intereses de esos movimientos sociales, y entonces toda la población, cada uno en su lugar, ve que sus necesidades están expresadas. Y eso es un proyecto hegemónico. Y si después los gobernantes cumplen con ese proyecto, pues guarda aprobación del pueblo y puede realmente cambiar las cosas. Si después viene la mediocracia y empieza a dividir, cambiar, mostrar los defectos inevitables, pequeños, pero ocultar inmensos defectos, distorsiona todo y puede el mejor gobierno hegemónico ser liquidado, como existe en este momento. El presidente de la República del Sur, miembro de 8 asociaciones paraísos fiscales. ¿Y usted cree que aparece en algún diario importante la noticia? En ninguno. Y la televisión, ninguno. Yo voy al internet a ver qué pasa con Macri y el Panama Papers. Ya no se habla más. Ya han impuesto otro tipo de noticias, como en la dictadura perfecta. Ya le derivaron a otros temas, y en los temas de fondo desaparecen. Entonces, claro, eso es antihegemónico, eso es antipopular, eso es dominio. Bueno, hay que construir la política analógicamente, estoy viendo, porque tanto pueblo como legitimidad, como ley, como casi todos los conceptos de la política, son todos analógicos, pero de la economía también. Y así uno empieza a ver que la analogía está por todos lados, pero no se había advertido. Vamos a ver cómo seguimos. Muy bien. Ah, miren, no sé qué ha pasado, pero he perdido la lista. No sé si quedó aquí o en mi casa, en algún lado. Si pueden pasar los que quieren, nota, una hojita y pongan su nombre. Hay 6 clases que quedan. Voy a considerar
6 hojitas que firmen ustedes. Pongan los nombres bien claros.